Enlace Noticias registró un hurto cometido por desconocidos en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 50. Allí los delincuentes se llevaron, según lo denunciado por el afectado, dos computadores, un avantel y dinero en efectivo. Durante este domingo, la Policía Nacional, gracias a labores realizadas por miembros de la SIJÍN, lograron la recuperación de los equipos de cómputo que habían sido hurtados. Logramos recuperar los dos computadores que el día de ayer mismo, en horas de la madrugada, habían sido hurtados en un almacén de reparación y venta de electrodomésticos. Y en este momento se condujo una persona a la cual ya está identificada y se está trabajando con investigación criminal para, a través de la fiscalía, poder obtener la orden de captura de esta persona. Han hecho las autoridades un llamado a los comerciantes para que tomen acciones que permitan el trabajo conjunto y de esta forma mitigar las acciones delictivas. Comparativo al año anterior, hemos tenido una reducción en esta modalidad. Lo que vale la atención acá y lo que nosotros como autoridades también le pedimos a la comunidad y le pedimos a los comerciantes es a que incrementen también sus propias medidas de seguridad, a que nos ayuden, a que inviertan en seguridad, a que tengan dentro de sus almacenes también cámaras que nos permitan, si se presenta un evento, posteriormente tener elementos materiales probatorios para poder lograr la identificación de estas personas. Los equipos serán devueltos a su dueño, mientras que las autoridades ya pusieron al responsable a órdenes de la justicia.